Vamos a grabar en primer término. Vamos a hacer El Ángel de la Bicicleta, una versión que yo he grabado con mi banda tradicional, he grabado con los Pibes Chorros, un ritmo de cumbia, con unos vientos a lo Custurica, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de Pocho Leprati, que es un pibe que trabajaba en las Villas Ludueña, de Rosario, un salesiano que mataron en la época, en el 2001, en la época de la bajada del gobierno de la Rúa. Él se subió al techo del comedor, andaba en bicicleta repartiendo comida, se subió al techo del comedor y dijo, no tiren aquí que hay pibes comiendo, y un policía lo mató así, porque sí, ¿no? Así que cuando yo me encontré con la mamá y los hermanos, me pidieron que haga una canción y salió esta canción, que se llama El Ángel de la Bicicleta. Grabando. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. ¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. ¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas, y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. ¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles.